Ese viejo, pobre viejo. Rápida, le vamos a hacer una broma. ¡Hey viejo! ¿A dónde va? Se va para Santa Cruz. Sí, sí, sí. Me podía acercar porque esto que llevo es bastante pesado y vengo de bastante lejos. Ay, ay, viejo, pero tengo que llevar a unos amigos más allá. Además, usted huele feo. Y esa bolsa igual debe oler feo y no tengo campo. Por favor, ahí en el maletero, lléveme. Ay, viejo, en el maletero. Por además, favor. Usted huele feo. ¿Por qué no lo voy a ocupar mucho campo? Está ay, lejos viejo. Donde voy. Ay, ya me está dando medio penita. Por favor. Bueno, lo voy a llevar, pero no lo va a ensuciar. ¿Está bien? Está bien, está bien. Dale, súbase. Ya, ya, gracias, gracias. Ay, pobre viejo, piensa que lo voy a llevar. Piensa que lo voy a llevar. Adiós, viejo, viejo sucio. Amigo, ¿para dónde va? Voy para Santa Cruz. ¿A Santa Cruz? Eso queda lejísimo, amigo. Ven, yo le ayudo, súbase. Señor, y el Señor, Dios mío, pobre hombre, ¿dónde se haya metido? Señor, Dios mío, ¿dónde desapareció el Señor? Señor, ¿y el bolsón? ¿Qué será esto? Dios mío. ¡Parece un muerto! ¿No será que me tiene un problema? Voy a fijarme. ¿Dinero? ¡Dios mío! ¡El Señor me dejó mucho dinero! ¡Señor! No te canses de hacer el bien. Recuerda que todo lo que sembraste, algún día lo cosecharás en abundancia. Ayudemos a las personas de corazón.
Y cuando salgas de tu casa, sonríele a los problemas, sonríele a las deudas, sonríele a los imprevistos, sonríele al mal tiempo, sonríele a las personas. Y verás que al final del día, Dios te sorprenderá con sus bendiciones.